Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con la número 88 de Recortes del Pasado, como he dicho anteriormente, con este 2021, con sus altos y bajos, pero ahí va, ahí vamos caminando, de a poquito y ahí saliendo adelante. Vamos rápidamente con el primer recorte de esta número 88 de Recortes del Pasado y nos vamos a ver aquí el, vamos a ver qué tenemos, el 15 de mayo del año 78, teníamos el, bueno, un mapa, era una sección que había de educativa de la República, de un mapa de la zona de Limón, de la provincia de Limón, ¿no? Y venían los cantones y las cabeceras de cantón. A veces uno no conoce mucho del propio país, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre pensaba que por ejemplo, Guápiles era un cantón, y no, Guápiles es una cabecera de cantón. El Limón es Limón, Siquirres es Siquirres, Talamanca es Bribri, Matina Matina y Guásimo Guásimo. Pero a veces uno no sabe exactamente cuáles son los cantones. Recordemos que tenemos 81 cantones, creo aproximadamente, sí. Entonces uno a veces no conoce muy bien el propio país, ¿verdad? Y esto es interesante porque yo pensaba que Guápiles era un cantón y Guápiles es una cabecera de cantón. No, Guápiles es la cabecera del cantón de Pocosí. Bueno, y Guásimo, cantón de Guásimo. Seguimos con un recorte más, dejemos atrás este recorte del año 78 y vámonos con el siguiente. Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos la programación del 24 de enero del año 77. Vamos a ver qué nos ofrecía Canal 6 y Canal 7. Bueno, el Canal 2 empezaba a Canal 11 a las 2 y media, Canal 6 empezaba a las 11 y media y Canal 7, Canal 2 empezaba a las 7 de la noche. Y el canal 4 y 9. Vamos a ver canal 7. Canal 6, va, pino. Caricaturas a la Zulianita, Noti6, La Tierra Misteriosa, Teleclub, El Libro Gordo de Petete. Era como un mini programa, ¿eh? Que ya lo habíamos visto anteriormente. Dice Spectrum Man, La Pandilla, El Libro Gordo de Petete, Sacrificio Mujer, Entre Brumas. Eran novelas, yo creo. El Libro de Noti6, Cine del Lunes, La Mascarada del Amor. Y cerraba a las 11 con despedida. Y canal 7. Nos tenía tanda de mediodía, recordemos, esto era un lunes, ¿eh? Tarde de mediodía, hasta el mediodía empezaba, Cánticos de Amor, Mundo Femenino, Aventuras del Oeste, Los Picapiedra, Panorama de Israel, El Planeta de los Simios en Color, era una serie seguro, porque duraba media hora así, El Capitán Maravilla, Plaza Sésamo, Telenoticias, Experiencias del Doctor Rodrigo Carazo Color, Muy Agradecidos, Switch y Vareta, Yo Aviso y Yo Acuso y Telenoticias. Esta era la programación del 24 de enero del año 77. Seguimos con un recorte más de esta número 78 de recortes del pasado y nos vamos al año 72. Dice, en Bello Horizonte vendemos propiedades. Salían una venta de propiedades, dice, en Bello Horizonte finca de 1523 metros cuadrados equivalentes a 2180 varas. Es que en ese tiempo, el 71, se hablaba había un equivalente en varas, que me imagino que eran cercano al metro, ¿ah? Pero no, porque la vara, sí, el 1523 metros y las varas decían que 2180. Imagino que una vara era como 200 metros, ¿verdad? Más o menos. Bueno, el avalúo informativo de 23.000 colones. Sí, había otra finca. Ah, no, había otra finca de 6.988 metros cuadrados. Y equivalentes a 10.000 metros cuadrados, una manzana, ubicada en 3 kilómetros de la primera entrada a Bello Horizonte. Me imagínese tener uno una finca de 6.900 metros, ¿verdad? Sale uno a caminar en la noche ahí en el propio terreno de uno, ¿verdad? Lógicamente que estos terrenos seguro ahora deben ser un montón de casas. Aquí van estos terrenos y ya están todos divididos, ¿verdad? Pero esto era lo que pasaba en ese momento en Bello Horizonte de Escazú, ¿verdad? Imagínese, el 6 de abril del año 71. Seguimos con un recorte más de esta número 78 de recortes del pasado y nos vamos al 16 de agosto de 1960. Los Mentiras de Fidel Castro. Esto era la República, sí, el 16 de agosto del año 60. Las Mentiras de Fidel Castro con el doctor Luis Conte Agüero, líder anticomunista cubano, hoy martes 16 de agosto a las 9:20 de la noche por Radio Atenea. Recordemos que en los años 60 casi todo era por radio, ¿verdad? La televisión no existía, o existía, el auge de la televisión iba a llegar tal vez como a mediados de los años 60, por ahí 66566, ¿verdad? Y bueno, era un líder anticomunista que hablaba de las mentiras de Fidel Castro, que acababa de liderar, apenas estaba reciente la Revolución Cubana, ¿verdad? Ya habían sacado a Batista del poder en Cuba y se iba a mantener esta, digamos, régimen, el régimen cubano por mucho tiempo, el régimen cubano, el régimen castrista durante mucho tiempo. Dejemos este recorte atrás del 10, 15, del 16 de agosto de 1960. Iba a decir 80, es que la letra muy pequeñita. Seguimos con un recorte más, dice.
El lunes 14 de abril del año 75, acción para que se evite ahora la contaminación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, perdón, solicitó acción drástica a todas aquellas personas que usen explosivos y arbaletas en los ríos del país. La solicitud se formuló el director de la Guardia de Asistencia Rural, Coronel Santiago Calderón. Bueno, pescar con dinamita o pescar con explosivos va igual de peligroso para uno que para los peces, ¿verdad? Solo que los peces explotaban. Y también le podía explotar en la mano, ¿no? El explosivo. Es una forma de pescar muy primitiva. Yo creo que solo Homero Simpson pesca así. No, Homero Simpson pescaba, pero con algo eléctrico que mataba a los peces, ¿no? Pero sí, pescar con explosivos es algo un poco extremo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El 14 de abril del año 75, una acción para que se evite la contaminación de ríos y aguas. Me imagino que mares también, ¿no? Seguimos con un recorte más de esta número 87 de recortes del pasado. El domingo 6 de abril del año 86, 86, 6 de abril, fatal accidente en la cuesta de Barrio Cuba. Ayer, unos minutos antes de las 2 de la tarde, en la pendiente de Barrio Cuba que conduce a Tillo, el vehículo que conducía a tal señor de 36 años chocó con otro carro y se desvió de la vía en forma violenta y se fue a incrustar contra una casa. Una niña de 4 años resultó gravemente lesionada, según un informe de las autoridades, y no hubo necesidad de internarla en el hospital de niños. Bueno, el señor sufrió lesiones internas y cuando se ingresaba en el hospital San Juan de Dios falleció. El acompañante, un joven tal, sufrió escoriaciones y golpes después de ser atendido en el hospital San Juan de Dios. Bueno, esto pasaba el 6 de abril de 1986, un muerto a las 2 de la tarde, el 6 de abril del año 86. Dice que 2 de la tarde, un muerto en la cuesta de Barrio Cuba. Y abajo dice, bueno, y eran otros, con este recorte del 6 de abril del año 86, un accidente mortal en la cuesta de Barrio Cuba. Damos final a este número 88 de recortes del pasado, esperando seguir adelante, continuar un poquito. Ya vamos sorteando este 2021 y de a poco vamos saliendo adelante. Te habló Gerson 74. Buenas noches.